Por favor, preséntanos tu plato y defiéndelo como buen capitán. Hemos preparado unas mollejas con una duxelle de cebolleta, con bacon crispy y unas frutas escabechadas. Ha llegado el momento. Que comience la cata con el equipo azul ganador de la prueba de mercado. Me ha impactado mucho el jurado, ¿no? La primera es Milagros, de Casa Lardi, que yo me fijaba y veía que no paraba de comer, ¿no? Me gusta el toque de cebolla caramelizada, que lleva bacon. Incluso me gusta mucho el contraste con la granada. Muy agradable. Me ha gustado mucho, además, que el acierto de poner sésamo en el empanado, porque cada día está más de moda. El sésamo sirve para todo en España y en Bagdad incluso para abrir la puerta. Yo pagaría en un restaurante por un plato así, sinceramente. El comentario que nos ha hecho nos ha llenado de felicidad. Te sube muchísimo la autoestima a todo el equipo. A lo mejor me sobra un poco la fruta, ¿no? Para mí, lo único que lleva demasiada fruta. Un poquito menos de fruta estaría para que no pierda la esencia del producto que estamos valorando. Rodrigo, por favor, como mentor del equipo naranja, tu valoración. La molleja es posiblemente el trozo de casquería más fácil de cocinar que hemos visto hoy. El punto está muy bien, pero por fuera está blando, es una textura monótona. Pero chicos, estáis mejorando, de verdad. Gracias. Urrechu, por favor. La molleja y el punto de cocción es muy bueno, muy agradable. Bien cierto es lo que nos dice Rodrigo, que está plano. La molleja estaba rica, la base estaba buenísima, pero me he llevado ya tantas sorpresas y tantos palos que prefiero no esperarme nada y que sea lo que tenga que ser.